Hola, el chiste es el siguiente. Hace una semana sí estoy teniendo la cámara con la mano, así que si ven que se mueve mucho, tengo algo en la mano o me cuesta mucho tenerla en esa posición, pero bueno. Lo que pasó fue que me enfermé mucho y no podía levantarme de la cama ni siquiera renderizar un video. El video que vieron en mi canal fue de hace unos días, más o menos. Y hoy me sentí mejor, estoy bastante mejor. En realidad todavía no estoy 100% curado, pero estoy mucho mejor. Lo que van a ver ahora es una grabación de antes de que yo esté enfermo. Este y el episodio que viene son de antes de que yo esté enfermo. Y el episodio que grabé hoy en Twitch, en la plataforma morada. Quienes quieran pasar a verlo, pueden pasarse cuando quieran. Va para YouTube. Disculpen por todos estos días que no estuve subiendo video. No podía hacer absolutamente nada. Así que nada, chicos. Espero que les gusten los videitos y nos vemos dentro. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, Te acabas de morir Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mi Hardcore Dragon 2. Estamos con Franan, hola Franan. ¿Franan? Bueno, y este capítulo lo estamos grabando directamente después del anterior, en el cual nos fuimos a matar a un dragón y estuve haciendo los preparativos para poder spawnear al Wither. Y creo que el moderador de mi canal murió. ¿Franan? Yo no soy Franan, yo soy Arcan. Ah, Arcan, cierto. Uy. Va a ¿Ese es su petar. héroe? ¡Ese es su héroe! ¡Ese es su héroe! El mío ya no es. ¿Por qué Es todos ten... ¿Por qué mi jefe. todos? ¡Es mi jefe! Pero Bueno. no es mi jefe. No tengo. Uf, uf. No me matará el cabrón este, ¿no? Tengo, o sea, tengo regeneración casi infinita, pero. Puede que te mate. Puede. Viendo lo chetado que fue, lo chetado que estás, lo dudo. Tengo lo que buscaba. ¡Y tiene MC! Grande, grande. Au, 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 au. ¿En serio lo vas a hacer en una cueva? O sea, me lleva la madre. ¿Todavía no viste cuando lo maté? ¿Y qué notaste? Tienes retraso. Digo, en el. En Sí. el. No. Sí, ya sé qué estás diciendo. Le voy a presentar. ¿Aún no te has encontrado a Medusa? No. Chale, qué mala onda. Debería, cuando spanees otro Wither, uses la. A ver, señor La carta de Mad. Medusa y lo tengas de. Lo tengas de Medusa. ¿Cómo? ¿Qué no es? ¡Ah! Qué interesante. O sea, no lo había pensado. Que puedes hacer de piedra al Wither con la cabeza de Medusa. Pero ojo, ojo, cuidado, porque ya me pasó a mí, o le pasó a Wirirex y a Vegeta, que no le actives la cabeza cuando se está regenerando la vida. Porque cuando sale va a explotar y va a volver a la vida. Y vas a tener un Wither inmortal. ¿En serio? A ver, tengo un cristal de Lend. Y una estrella de Lend. ¿Para qué era el cristal de Lend? ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, lo puedo hacer! Lo único que me falta es esto. Puedo invocar mis propios sirvientes de Fate Stay Night. Nice. Porque ya tenía cristales de Weather. Snowblue. ¿Qué es esto? Magical Mountain. ¿Qué es esto? ¡Qué interesante! Cristal, puerta, madera. Es más, creo que lo puedo sacar todo de aquí. Es mal. No sabes lo que estoy diciendo, ¿no? No, porque llevo un retraso de no sé qué, muchas más. Pero ¿Eh? ¡ay!
Coronavirus, güey, déjame salir del disco, no me voy a contagiar. Qué grande. No, voy a hacer una bola de nieve pequeña que contenga mi Hostia. mundo. Sí, ya vi. Dios. Tiene el Nether, el Land, el Moondance, Flandis, Sandus, Swain, Entepoli. ¡A la madre! Ta, ta, ¿Cómo se llama ta. ese mod? A ver. A ver, a ver. Primero lo busco. ¿Cómo se llama ese mod? Ahora me fijo. El mod se llama Extra Utilities. Perla Ay, puerta. no chingues, ¿en serio? Sí. Perla puerta. Regresa el hijo pródigo hacia mí. Esto, esto y ¿qué más? Perla puerta, bola sapling. Bola de nieve, sapling. No sé si se escribe sap. Creo que es brote, ¿no? Brote. No, sí, brote. Brother, bro. Brote y ¿qué más? Tienes el micrófono en español, ¿no? Y los mods en inglés. No sé. ¿Tú lo dices? Estoy Yo creo que preguntando no. porque tú tienes el micrófono en español y los mods en inglés. No, hay algunos mods que no se pueden. No los encontré en base de español. Tú dijiste que necesitabas frasquitos para conseguir. ¿Qué pasó? Estoy preguntando, ¿tienes el Sí. Minecraft en español y los mods en inglés, verdad? Y me dices, no, No. algunos mods no los tengo, o sea, no me estás respondiendo la pregunta. O sea, hay mods que están. Tengo los mods en español, pero hay mods que no se pueden traducir al español, porque no lo están en una fase de desarrollo alfa o beta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué No más? sé, yo no sé, cuando estoy aburrido, literal, cuando tengo mi package de mods, bueno, mis 5 mods activados, si algunos no están en inglés y no se puede instalar, realmente yo hago, yo escribo, vuelvo a escribir todo, o sea, no sé, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Lo escribo todo y lo pongo en español, no es tan difícil. Ahora que me estoy dando cuenta, Y pongo. creo que no tengo toque de seda. A ver. No, no mames. ¿Serio? Creo que sí. Eficiencia en la mano. Auto-smelt. Tombstone Soulbound. ¿No mames? Brutality, Sombra, Infinidad. Atracción. Viper, Double Short, XP Boost, Advanced Melt, Laser, Suerte Marina. Disarmament, Flying Short, Long, Advanced Lotus, Supremo, Fire Aspect y Laser Flame. No tengo aspecto ignio. Oh, pues no te toques de seda. Toque de seda, toque de seda, toque de seda, perdón. ¿Qué dije? Aspecto digno. Pues tengo dos ideas. Primero necesito toque de seda. Así que voy a empezar a hacer encantamientos y espero que esta vez salgan bien. Por cierto, Franan, ¿cuántos años tienes tú? Me lleva la madre que no soy Franan. Arkham. Perdón, son muy parecidos los nombres de estos. Los dos terminan en An. ¿Sabes los conflictos mentales que pueden traer ustedes? O sea, pueden traerme ustedes. Yo soy consciente de los conflictos que yo tengo. No sé cuáles sean tus conflictos. Bueno, ¿Cuáles Barded son? Hawk, Firo 1, ¿Cuáles Sock. son los que tengo? O de cuántos me oigo. Bueno, sí, ¿verdad? Está mal dicho eso de cuántos me oigo. Porque realmente, cuando me escucho por el micrófono, me cambia la voz un montón. Ah, le dije, ¿what? ¿Por qué? ¿Por qué me odia la vida tanto? 25. No. Pero te acercaste un montón.
22. Sí. Muy bien. Por Wow. lo menos la última. Qué bien, ¿no? Estoy muy viejo. ¿Por qué? Porque tengo 21. Yo tengo 26. Me acabas de decir viejo, güey. Yo, no, yo me dije viejo a mí. Tú lo habías agarrado, tú y así ya. Me acabas de decir más viejo todavía. Ah, bueno. No lo déjalo. Pero toque de seda, güey. ¿Cuánto cuesta? Es de nivel 2, creo. Creo que es de nivel 2. Es que Este no te debería. tengo tantos encantamientos que Long Cast, Laser Sharpness. Joder. No, voy a perder. Al tener Estoy jugando este. tantos. ¿Qué? Estoy jugando Runeterra. Muy bien. Voy a perder, mierda. Me choca los timos en Runeterra. No me lo puedo creer. ¿Ya te salió? No. Oh. Poder. Juegas con mis sentimientos. Pero, what? ¿Por qué no me sale? A ver si lo puedo craftear. Toque. Ah, caray. ¿Cuándo pesco? No. Tengo un problema. Necesito hierro. A ver. ¿Cómo se le dice a bloque? Pero necesito el de hierba. Bloque de hierba. Pasto, Con no. unas tijeras. Con unas tijeras. ¿Cómo que con unas tijeras, Fran? ¿Qué quieres sacar? Césped. ¿Con tijeras? ¿Cómo vas a sacar césped con tijeras, Fran? O sea, el bloque de césped. Sí. ¿Cómo? Ah, ya me acuerdo. Ah. Ah. ¿Quieres transportarlo? No, lo necesito. Ah, te iba a decir, no, pues bien fácil, me entran. Agarras un bloque, le pones arena de hueso y ya tienes tu bloquecito. No, necesito un creeper. Voy a la forma directa, ¿sabes? La que todos conocemos y amamos. Exacto. A ver. ¿Cómo se dice? La vieja confiable. Es una vieja confiable. ¿De dónde es? De Bob Esponja, creo. Exacto. Años que no veo esa serie, me la extraño. Cuando iba a la escuela salía y estaba Bob Esponja en la película, la Yo no, tele. yo creo, Yo decía, bueno, nice. con lo de la pérdida de memoria no recuerdo las series que veía. Qué cagada. Pues yo digo que es un don y a la vez una maldición, porque realmente te pasó algo súper trágico o súper vergonzoso y eso te salva de no recordarlo. En realidad no me salva. Cualquier cosa que pueda evocar el recuerdo me caga, ¿sabes? Regresa. Claro. Ah, eso sí. Entonces es que bendición o maldición, como dice Rice, técnicamente, ¿cuál es la diferencia? Las dos son buenas o malas, o sea. ¿Por qué? Hay una razón para que sea mala o para que sea A buena. ver, una maldición cada vez que te sientas. Mueres. No, Cada vez que te sientas, mueres. No, 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 claro. en serio. Te va desgastando el cuerpo de una manera colosal. ¿Pero de qué estás hablando? Que si te sientas por mucho tiempo puedes morirte. ¿No sabías? No. Yo por eso a veces juego parado. O Bueno, tengo sea, suerte. trabajo parado. Está bien, Franan. ¿Qué Y quiere? león. ¿Quieres hablar?
Cada vez que te sientas mueras, ¿es en serio? No, es que no sabía desde que te desgastas estar sentado y te puede causar la muerte estar sentado separado. No lo sabía, pero nice dato perturbador, ¿no? Sí, Esto es demasiado. una dungeon. Sí, es una dungeon. Che, macho, necesito mi bloquecito de césped. Vete al toilet, en el toilet había un montón de creepers. Y tienes razón. Querías sin mí. Yo soy el Brandon. Brandon ya te acabo de robar Ser feliz, ser feliz. Arkham, ser feliz. Vamos, que la vida Oye, es una fiesta, oye, si gasto mis tus damos puntos. points en encuestar un moderador, me encuestaría a mí mismo. Claro. Pobre. Órale. Uy, me dio caramelos. Halloween candies. Resistencia y velocidad. Super salto. Bueno, esto de super salto no tiene nada, pero bueno. De todo bloquecito, ¿sabes? Es para que le dé emoción. Super salto. En plan, la técnica, una habilidad del Pokémon que no sirve para nada, pero que tiene un nombre cool. No. Una técnica que no sirve para nada, ¿no? Pokémon es endurecer. ¿Cómo que no? Sirve, está más durito. ¿Sabes la Ay, cantidad de...? sí, pero en un, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. En un, ¡ah, me lleva! En un Pokémon tipo bicho que literalmente no hace nada y se queda parado ahí. Pero eso es Metapod. Que le hacen parado y ataca. Pero no estábamos hablando de Metapods, ¿o sí? Pues estamos hablando de Pokémon y Metapod es un Pokémon. No. A mí lo que me traumatizaba era jugar al Pokémon y ver que tenía Voltorbs. A mí me traumatizaba, ya de grande, ver lo que realmente significó Pokémon. ¿Qué Como un significa? niño de 10 años recorrió todo el mundo sin nada, sin dinero ni nada. O sea, se pudo haber morido de hambre en cualquier momento. Como que sin dinero. Sin dinero se fue, literal, se fue de su casa a recoger Pokémones. Y el primero que le salió era uno de canchudo que no le gustaba la Pokébola y se alejaba de él y lo electrocutaba. O sea, se pudo morir de un paro cardíaco por el Pikachu, o sea. Dios, o sea, mandó literal ¿Podría? el profesor, literal, güey, el profesor esclavizaba a un niño diciéndole, ¿sabes qué? Toma, regala a esta madre para que captures Pokémon. Pero más allá en experimento. O sea, esclavizaba a niños para que hicieran su trabajo. Espera. ¿Podrías por favor tratar de no arruinarme la infancia? Voy a Demasiado. intentar, pero lo voy a intentar, pero es difícil. Gracias. Wow. Ah, como te decía. Qué cabrón. Y yo matando enanitos azules, ¿sabes? Ya sé, pitufos, ¿sabes? Pitufos endemoniados del Twilight. Hay No, que... técnicamente no son del Twilight, pero ahí los encontraste, dicen que son Che, la endemoniados. última vez que vine aquí había un huevo de creepers. Ahora hay zombies. Ya sé, cuando son como los taxis. Cuando buscas, no hay. Cuando no quieres, aparecen un montón de la nada. Un Te preguntan que si quieres pasaje y dices, no, no, gracias. Ah, pero cuando quieres, no pasa ni uno. Señor, ¿quiere un taxi? No, recorre media ciudad que seguro que hay 20 pelagatos a 20 cuadras de distancia que lo están buscando. Lo están buscando ustedes. Ah, mataste a un lobo y eres un hijo de. Es un hijo de. ¿Sabes qué? Solo por eso voy a seguir hablando de los Pokémon y arruinando tu madre infancia. Solo por matar al mejor amigo del Steve. Mejor Steve, amigo del Steve es el Lobo. gato. No, el lobo. El lobo, ¿qué dice usted? Técnicamente no puedes hacer gatos. Está bugueado desde hace no sé cuántas. No sé cuántas versiones y ya no lo reparan, no puedes hacer gatos. Este tipo tiene Pero un con libro la en la mano y el mano. pescado. Por eso con la mano y el pescado, pero no funciona. No, que este No, tipo tenía digo. un libro en la mano.
Notice a swamp lab. The mosquitos in this, los mosquitos en este pantano vexing, son peligrosos pero extraños. Debes mejor bueno, lo que escribió el tipo de mosquitos. Después lo voy a leer como una novela erótica. Seguramente me hace más efecto que una. Pero es que las figuras no son tan eróticas, te digo. ¿Qué cosa? Las novelas eróticas no son No, las de tan ahora no. así. Pero es porque la gente está demasiado acostumbrada a ver cosas demasiado fuertes. Bueno, es que ni las de antes, o sea. Tranan, Tú no te uy. acuerdas. Me lleva la chingada. Ah, no, Arkham. Un controlador. Me tengo que cortar del Batman, güey. Es que. Ah, pues no sé si te acuerdas, hace muchos años, realmente el contenido más 18 literal era que las muchachas mostraran los calcetines. ¡Wey! O ¡No! sea, ¡Ah, puto creeper! ¡No! Ah, bueno, sí, sí. eran... Sí, lo que buscaba era que Sí, eso era explote. pasto. ¿Dónde es? ¿Y el pasto? ¿Dónde está el No, pasto? ¿Wey? ¿Por qué estoy no. flotando? No pierdas tu objetivo, busca tu objetivo, sé tu objetivo. Cabrón. Bueno, ese mago de ahí abajo es del Harry Potter. Y me acaba de sacar la espada. ¿Mi espada? Exacto. Ahí está. ¡Oh, qué cabrones! Toma. Espera, ¿qué versión es de Minecraft? Como que 1.12.2, ¿por qué? Ah, no, no me puedes ganar a los creepers. Me cago en la puta. Porque es que en las nuevas versiones ya los creepers te... ¿cómo se dice? Destruyen todo, pero lo dejan tal y como está. Tengo una idea, pero no sé si va a funcionar. ¿Qué leche? Es que me hago más molesto. Pues voy a ver si encuentro toques de seda en un cofre dentro de esta dungeon Oye, y de paso. ya mataste A la naga, la hidra. sí. A la La hidra. naga. ¿Qué se llama, no? Naga. Ah, no, no, no. La hidra no. A la naga maté, no a la hidra. La nada es la serpiente esa, ¿no? Sí, la culera. Arriba, de hecho, arriba de ese castillito estaba el gas fantasma, ¿no? No, en este está el liche. A mí me gusta ese porque literal sale el... Es como, no sé, un pistón, pero parece como una de los Ghostbusters. Me trajo recuerdos antiguos. Y Cuando me... perturbadores. Cuando... No, pues me levantaba. Bueno... Ah, ¿quieres que siga con cosas perturbadoras de tu infancia? Yo con No. gusto. Tengo un montón. Porque cuando creces y te das cuenta de muchas cosas, dices... Ah, te aprovecharon de mí. De mi nobleza. De mi nobleza. No, pues que no sé si considerarlo nobleza. Realmente no sabíamos nada. Realmente nobleza es muy diferente a... Pues en ese tiempo pues se puede decir que éramos ignorantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no queríamos aprender lo que realmente era. ¿Un Porque éramos Pokémon? ignorantes de la... Estoy hablando de todos los series en general. No, yo no voy tan a fondo, no me gusta ir tan a fondo. Una Yo lágrima de gas. todavía me encanta el mop ese que es el libro. Me encanta la animación que tiene. Me hace muy cool. Muy culero. Bueno, yo lo dije, no sé si Sí, lo Jaguar dije yo. Studio Nice. ¿Qué? Ya dije. Chingas a tu Dime. puta. Macho, ¿tú qué deseas? Es lo único que pido, vamos. Minecraft, no seas Mejor malo. no digas eso porque no te va a aparecer. En mi vida, ¿no? Mejor di, necesito otro cantamiento para que te salga todo roto el toque ese. De Típico. hecho, aún tú estás en la versión de los villagers, ¿no? Creo. Sí, exacto. Ah, entonces.
De hecho, yo me secuestré a un mercader de los que aparecen, mercader ambulante. Secuestré, le maté las llamas y lo tengo ahí. Y él me da un montón de libros de No, si yo tengo un montón de libros encantados, el problema grave es que... Es que él me da los que yo. Me da literal todos los libros de encantamiento. Porque tengo un mod que te lo resume en un solo. A ver si tienes la probabilidad de que salga entre 1 a 1 millón casi. Bueno, no es tan exagerado, pero sí es muy, muy, muy difícil que Porque hay salga. dos. ¿Qué? ¿Dos qué? ¿Y qué hago con estos tipos? ¿Hay tres? Ah, vale, uno es el verdadero, ¿no? ¿Estás arriba? Ah, me lleva. Estás con el. ¿Cómo, Sí, ese es el cómo? verdadero. ¿Pero cómo le hago para devolverle los pelos, las pelos, o para desgastarlo? Sí, ¿verdad? No me acuerdo. Creo que Vale, tienes que. sí. ¿Qué tienen que hacer? Que se golpeen entre ellos, creo. Tengo que devolverle Creo. los bolazos de fuego, ¿no? Técnicamente son como bolas de saliva. Te lanza saliva y luego te lanza los. Esto de. Las bolas de fuego. El chiste es que con los bolazos que meto tendría que poder matarlo. A ver, ven, tira. Tú puedes, cabrón. De hecho, el original ya nomás tiene dos escudos Sí. en vez de cuatro. Pero no sé cómo se lo rompo, ¿sabes? Ah, no, ahí está, ahí está. Creo que tengo que romper las pelotas. Ah, vale. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Bueno. Ven aquí, cabrón. Muerto. Todos. Me dio seis cascos. Sección. Nice. A Nice. huevo, Sergio, que eres cabezón, ¿eh? ¿Sí o no? Mira, si Scepter o Fortification me dio. ¿Para qué sirve? Ahí tienen la corona, ¿no? Usa la corona. Mira. Póntela, o sea, no es tan resistente como la armadura que tienes, pero. No, no es la corona, es la cabeza, ¿no? ¿Cómo que me lo ponga? ¡Ah! No se sabía que te podía hacer eso. ¡Qué nice! Hola, señor. ¡Ah, que me da el escudo! ¡Oh! ¿Y cuándo me deja de girar? Porque me está trombando. No, te la quitas. Debe desaparecer en un poco tiempo cuando te la quitas. O sea, desde hasta creo. A ver, las bolas. ¿Que tengo un escudo permanente? Ah, No, creo que no. vale. Evita golpes, evita golpes. Me tienen que cagar a chingadazos, pero... Bueno, tengo 28 niveles de experiencia. Ya puedo volver a intentar que me salga el puto encantamiento. Pero bueno. Che, como que hay muchos, ¿no? Así ¿Cuándo que... traen no? ¿Cuándo traen anécdota triste que me pasó en el Minecraft? ¿Cómo? Cuento otra anécdota triste que me pasó en el Minecraft. ¿Cuál? A ver. Nunca hagas tu casa en un nido de dragón. Porque Nunca puede que hagas tu pase. casa cerca de un agujero negro. No, no, no. En donde estuvo el nido del dragón. O sea, lo rompes todo. Puede ser. Pero el dragón vuelve a respawnear después de cierto tiempo y vale madre tu casa. Qué interesante. Dos problemas. Primero, no Le tengo chupó toques. los huevos. Ay, güey. Ah, En la no. pared de pechito. Que En la igual. pared de pechito. Igual tengo que conseguir cosas. A ver. No hay otro nido de dragón por aquí. Antes de terminar el episodio, a ver cuánto vamos. Como que 1 hora. Ah, no, 28 minutos. Nice. Yo dije, chinga su madre, ya trabajé de más.
Cierto que la comida que no está procesada solo me recupera un muslito. El mantenimiento me lleva la mano. ¿Qué pasa? Que el Dragon Ball Legends está en mantenimiento. Arpías. Bueno, Happy Niños o lo que sean esos. Por cierto, ¿qué seres mitológicos hay en México? Aparte del Seres chupacabras. mitológicos. Pues todos los dioses de los mayas, No, creo. Pues no. están las brujas, las wiccas, la llorona. Oh, pues nosotros también tenemos a la La Llorona en llorona es de Argentina. todo. La llorona ya se hizo internacional, la llorona. ¿Cómo ha llorado, eh? Está. Uf. Pues de hecho, ya se ha visto un video donde sale la llorona. Pero realmente no sé si es verdad o falso. La verdad es que yo soy. En cierto le creo, pero a la vez soy escéptico. No sé, es muy raro. A mí me funciona y funciona. A ver, ¿quién es? Chingas a tu hermana. Me encantaría que se buguee esto en algún momento y me dé lo que me tiene que dar. Mira, el pájaro me dio cobre. Che, hay algo disparándome. ¡LOL! ¿Una chica pulpo? ¿What? ¿Alguna vez la había visto? A la chica pulpo. No sé, pero me recuerdo un anime que me obligaron a ver hace mucho en una casa ajena. Sí. ¿En serio tienes ese mod puesto? Ah, mentira. El Si tuvieras ese mod, tendrías los creepers de Altair y los arqueros de Altair. Grimoire Gaia se llama. Y encima te traes el nombre del mod, o sea, tú lo has creado. A ver, yo le hice la review al mod. Lo mismo, lo tuviste que instalar. Estás Jajaja. jodido. ¿Por qué? ¿No viste las mujeres hormigas que aparecen en mi casa? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho este capitulín. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente para mucho más de mi Hardcore Dragon 2 con la mouse. Draco y Arkham. Oh, 2 capítulos le llevó, pero al fin dijo mi nombre. Al fin dije su nombre bien. Así que nada, chicos, suscribirse, pegarle una de me gusteada. Abajo tienen canal de Twitter y Twitch. Twitch. Y nos vemos la próxima. Gracias a Franan.